Espérate. Dios santo, mira para esto. A ver, quítate, que te está aplastando, eres tú. Un día esto no va a caer la placa encima. ¿Qué tú quieres que yo haga, Ernesto? Si lo que tengo para ofrecerte es esto. Sí, un techo que se está cayendo, pero yo no sé qué voy a hacer. Tú no, pero yo sí. Te dije que te tengo una sorpresita. ¿Qué sorpresa? Un techo no. ¿Voy a tirar una placa? No seas mentiroso. ¿Eh? ¿En serio? Claro. ¿De verdad, papi, tú vas a hacer eso por mí? Pero claro que sí. ¿En serio? Dale, cuéntame cómo va a ser. Pero déjame hablar. Dale, está bien, me callo. Mañana te mudas conmigo. ¿Y tu mujer? Ex. Ex mujer. Sí, ustedes están divorciados, pero ella sigue viviendo ahí. Y me dijiste que era un solo cuarto. Y mientras ella esté ahí, yo no sé qué voy a hacer yo. Ella ya recogió todas sus cosas. Lo único que quedan son unos tarecos ahí que va a recoger mañana. Así que cuando llegue con el camión, ella no va a tener que estar ahí ni le va a tener que ver la cara en eso. ¿Sí? ¿Qué camión? Es de la mudanza, mamá. ¿Qué mudanza? Pero... Pero nada. Mañana te mudas conmigo. Papi, mañana no se puede. Mañana tengo una auditoría, se te olvidó. Y eso termina a las 1500. Verdad que sí. Bueno, nada, entonces lo que hacemos es que yo voy para mi casa. Yo cuando termino voy para mi casa, me imagino que estaré llegando a las 6. Antes no llame. Voy a esperar tu llamada ahí, así que anota el número. Dale. Ya de paso, dame la dirección para que mi mamá sepa dónde voy a estar. Ah, bueno, entonces coge aquí. Anota tú, porque yo no soy profesor de primaria, me estás dictando tanto, así que... Dale. Tú sabes que todavía esto me parece una locura, ¿no? Tenemos muy poco tiempo y además hay que recoger una pila de cosas. Sí, pero no te preocupes por eso, porque tenemos toda la tarde hoy y la noche mañana. Así que... Y las cajas... Ya las tengo ahí en portal. Lo tengo todo pensado. Todo está pensado. Eres un sol. Amor. Ya cerraron todas las tiendas. Por suerte. Bueno, no importa. Mañana seguimos buscando después del almuerzo. Pero mamá. Mamá, nada, mi amor. Encima de que me compro una lavadora cada no sé cuántos años, por lo menos me compro la que me guste, ¿no? Sí, pero que encarne con la marca y el modelo. Mariluli, esta es la mejor marca. Y ese modelo dicen que trabaja solo. Dice Luisa que ella se va para la calle y cuando regresa ya nada más tiene que tender la ropa. No sé por qué no se le ha ocurrido a Luisa comprarse una lavadora más sencillita, más fácil de encontrar, no sé. ¿Qué tú estás insinuando, Mariluli? Yo me compro ese modelo porque me ahorra tiempo y trabajo, no porque Luisa se lo haya comprado. Sí. Ni Luisa ni nadie. Sí. Un día te voy a dar un sopapo. Mami, pero no la cojas conmigo, que yo tampoco tengo la culpa, ¿eh? Sí la cojo contigo por lo desconsiderada que eres. ¿Tú no te das cuenta del trabajo que yo paso con esa lavadora vieja? Que tengo que estar vigilando el agua, que tengo que estarle cambiando el agua y volver a vigilarla, que tengo que cambiar la ropa de tambores para poder exprimir. Eres muy desconsiderada. Mira qué bonito. Vamos, mamá. Vamos, por favor. Vamos, levántate. Espérate, déjame coger un 10. No, que el baño está listo, vamos. Espérate, si ahorita me tengo que levantar a cargar las cajas esas por mí. Papi, pero no vas a dormir en esa sábana limpia, vamos. Dale. Dale, que ya el baño está listo, vamos. Vamos. Mandona que eres. No, yo no soy mandona. Pero además, si fuera mandona, te pondría una sola regla. ¿Cuál? Que me quieras siempre. No, cuenta con eso. Ay, Dios mío. Vamos, dale. Dale, vamos. Pero mañana no va, que mañana tú tienes auditoría. ¿Y qué auditoría más atravesada? Yo no sé ni a cuántas fuimos. Si aquí no está, te compras otra y ya. Si esta te sale más barato. Que no, Mariluli, que yo quiero esa que lo hace todo. Además, si tengo el dinero y me puedo dar el lujo de comprarme la más cara, ¿por qué no lo voy a hacer? Mira esta. Esta es la que yo quiero. ¿Ves? Ah, sí. Sí, nosotros tuvimos de esa hasta hace 2 o 3 días más o menos. Pero ya se vendieron todas.
Ave María, pero qué mala suerte yo tengo. No, pero no se ponga así. Mire, nosotros tenemos otras que también están muy buenas. Venga. No, mi amor, gracias. Yo no quiero una lavadora. Yo quiero esta lavadora. Vamos a ver si hay pila. Yo no entiendo por qué te da tanta gracia que yo no pueda resolver. No es eso, mami. Lo que me da gracia es lo cabezona que tú eres. ¿A ti qué más te da? Ni que esa fuera la mejor lavadora del mundo. Pero es la que lo hace todo solita. Y dale. Oye, pero qué puntería. Encontrarnos la dependienta más amable de toda la tienda. ¿Me estás señalando? Un momentico, por favor. Me dice la tendera que usted está buscando un modelo de lavadora en específico. Ah, sí, sí, mire. ¿Esta? La de 612 UC. Ah, sí. ¿Y usted sabe dónde puedo encontrarla? Sí, aquí, en el almacén ahí. Pero si esa mujer me acaba de decir que aquí no hay nada. Esa mujer sabe lo que le digo yo, que soy jefe de almacén. Y de esa lavadora, ella no sabe nada. Ni ella ni nadie. ¿Entiende? Claro que entiendo, mi amor. Qué bruta no soy. ¿Sí le interesa? Por supuesto que me interesa. Entonces salimos y hablamos con más calma. Mariluli, deja la lamparita. Mira, como el carrero me dejó una de más, yo no la puedo tener en el almacén ni me conviene, porque si viene una inspección, salgo por techo. Uh-huh. Y con ese precio no la deben comprar todos los días, ¿no? Además. ¿Y por qué tú no aprovechas y me haces una rebajita? Porque yo te estoy haciendo un favor resolviéndote este problema y tú en definitiva te vas a buscar una bola de peso. Te he hecho una fiera a la pura. Uh-huh. ¿Eh? Está bien, te la dejo en 500. Te ahorra 112 UC. Ven acá, pero esa no es de esas que las venden aunque estén abolladas y le falten pedazos y eso. No, de lavería comercializable. No, esa está entera, la escogí yo mejor. Además, te la voy a probar. Pero ¿y si se me rompe pasado mañana? ¿O le sale un defecto? ¿Qué me hago? Tranquila, si yo te la voy a dar con todos los papeles, con la garantía, con el modelo de todo, como todo el mundo. Lo único con fecha de 2 días antes, que fue cuando se vendió la última. Solo eso. ¿Sirvió? ¿Bien? Uh-huh. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como supuestamente ya se acabaron, yo la tengo que sacar por atrás. Que la muchacha nos espera ahí en el almacén y tú déjale todo a ella y solamente coge el carnet para entrar, probártela, hacerte los papeles y todo eso. Dale, dale. A ver. ¿Dónde está el almacén? Estoy escapada. Aprende. Vamos. Espérame aquí, vamos a buscar los papeles un momentito. Ahora este gerente ahí en el almacén y no voy a probarla. Pero podemos ir adelantando. Vamos a la oficina, dame el carnet y vamos llenando los papeles. Oh. ¡Ah, caramba! Se me olvidó el sello de garantía. No, pero eso es rapidito. Espérame aquí, por favor. ¿Sí? Por favor, ¿con Ernesto? No, él no ha llegado del trabajo. ¿Quiere dejarla con recado? Que me pase a recoger a la oficina. ¿Quién habla? Miriam, su mujer. La única mujer que tiene Ernesto soy yo. Ex. Ex mujer que ya lleva viviendo conmigo 2 meses. Y tú lo que tienes que hacer es largarte, chica, dejarlo en paz. Fíjese lo que le voy a decir. Esta casa es tan mía como de él. Y la única mujer que tiene soy yo. ¿Quién habla ahí? No, si Ernesto me había advertido que tú estás medio tostada. Así que tú y yo no hablamos más. Y fíjate lo que te voy a decir. No se te ocurra arañarme ni un solo mueble porque te reviento. Yo no soy panzón igual que Ernesto, ¿viste? Fíjese lo que le voy a decir. Ay, 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 ay. Qué mierda.
¿Usted desea algo? Estoy esperando al jefe del almacén. No, él no vino hoy. Es que tiene a su esposa de parto. Imagínese que van para el cuarto negrito. No, no, no. Será mulatico, ¿no? Porque él es blanquito, rubiecito, con ojitos claros. Bueno, si Agustín es blanco, entonces yo soy albina. El caso es que no vino hoy, señora. Pero entonces, ¿quién es el hombre que tú mandaste a que hablara conmigo de la lavadora? ¿Yo? ¿Sí, tú? No, yo no he mandado a nadie a verla para ninguna lavadora. Mariluli, por tu madre, no le vayas a dar el dinero a ese hombre si viene por aquí. A mí si ese hombre vino hace rato. Me dio tu carnet y me dijo que le dieras dinero y tu teléfono que tenías que llamar a no sé quién. ¡Y tú se lo diste! ¡Ay, Mariluli, por Dios! Ay. ¿Te quería algo? Sí. Vengo buscando a Ernesto. ¿Tú fuiste la que llamaste ahorita por teléfono? Yo misma. La mujer de Ernesto. Porque además de descarada, tú estás loca. Yo te voy a enseñar a respetar a los maridos ajenos. Chica, pero tú eres loca. ¿Qué pasa a ti? ¡Suéltame! Oye, ¡suéltame! ¡Suéltame! ¡Suelta tú, chica! ¡La que tiene que salir de atrás eres tú! ¡Suelta, perra! ¡No, la descarada eres tú! ¡Que tú la tienes que dejarlo en paz! ¡Déjalo! ¡Oye, oye, oye! ¡Coño! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué es esta bronca? Chica, pero tú serás tan descarado de preguntarlo. Ya tú estás así que hasta las mujeres vienen a buscarte a la casa. Oye, yo vengo buscando a Ernesto. Oye, yo soy Ernesto. No, yo vengo buscando a Ernesto Fernández Barroso. ¿Vive en esta casa? Bueno, mira, yo soy Ernesto Fernández Barroso. Y el único Ernesto que vive en esta casa soy yo. ¿Qué pasa aquí, caballero? ¿No me vas a decir qué es lo que están inventando ustedes dos? Oye, coño, que yo no conozco a esta mujer. Cálmate, espérate. A ver, señora. Él tiene razón, yo no conozco a su marido. Y evidentemente el mío tampoco. ¿De dónde fue que tú sacaste esa loca? ¿De dónde la sacaste tú? Porque cuando yo llegué aquí, ya estaba contigo. Explícame. Imagínese, compañera, yo llevo 2 días caminando todas las tiendas de La Habana buscando esa lavadora. Y de momento se aparece aquella criatura con esa cara de ángel. Y dándome la más barata, imagínese usted. Pero usted sabía que esto era una oferta ilegal. Y de no haber sido una estafa, usted habría caído en el delito de receptación. Pero bien, usted está aquí en este momento como víctima. Así mismo. Entonces puede ayudarnos a confeccionar un retrato hablado. Sí, sí, cómo no, sí, yo lo recuerdo muy bien. Él es alto, blanco, con unos ojitos claros. Muéstranos los videos, por favor. Sí, claro, ya los tengo preparados, adelante. Permiso. Gracias. Por las características que dio la mujer, ese parece ser el estafador. Y esa gorra que no deja que se le vea el rostro. ¿La empleada estará implicada? Vamos a averiguarlo. Ese mismo es Lucía. Míralo ahí. Lanzando la carnada. Y ellas mordieron. Ahí picaron. ¿Ustedes tienen cámaras en el exterior? No, afuera no. ¿Quién es ese hombre con el que está hablando? El almacenero. Un hombre muy responsable. Ya le dio el carnet. Es increíble cómo la gente se deja estafar. Así mismo. Me lo imaginaba. Venía cazándolas desde hacía rato. Bien, voy a necesitar conversar con todos los que hablaron con el sospechoso. Empezando por la dependiente, el cajero y el jefe de almacén. Muy bien. Ahora mismo los mando a buscar.
¿Usted conocía a ese ciudadano de antes? No, oficial, es la primera vez en mi vida que yo lo veía. ¿Pero le indicó hacia dónde fueron las víctimas? No, es que no fue así. ¿Y entonces cómo fue? A ver, mire, él se acercó a mí. ¿Mi vida dónde es que quedan los bombillos? Ah, sí, mira. Es por allá. Ahí en la ferretería. Ahí puedes encontrar. Después de eso, ya yo no lo volví a ver. Bien, muchísimas gracias. Hemos terminado. Por favor, dígale al cajero que pase. Gracias. La boca era el labio de arriba como que normal y esto un poquito más. Y los ojitos eran así, grandes, así, bonitos. Era muy bonito. Así, así. A ver. Ay, no, no se me parece. ¿Se imagina? No tengo ni una sola sábana para dormir esta noche. ¿Cómo puedo hacerlo? Tranquila, Miriam. Tranquila. ¿Usted quiere que yo mande a buscarle un vaso con agua? Lo que quiero es que él se aparezca y me diga que todo esto es una equivocación. Que me quiere como siempre. Al final, me parece una pesadilla, que no es real, que... Nada, Lucía. Ninguna huella. Y como no dejó nada que pudiera haber tocado... A no ser la piedra. ¿Qué piedra? La que le cayó en la cabeza cuando estábamos en la cama. Ay. Oye, un día esto no va a caer en la placa encima. La luz hubiese atravesado, aunque me hubiese muerto yo. ¿Dónde está esa piedra, Miriam? Ahí, en el marco de la ventana. Esto no es una piedra natural. Es un pedazo de hormigón celular. Un material muy liviano, se conoce como Siforex. Normalmente para cubiertas se usa en forma de planchas, reforzadas con alambrón. Y este no es el caso. Esta piedra no cayó de ahí arriba, del techo. Entonces, el desgraciado ese me estuvo mintiendo todo el tiempo. Miriam, ¿quién puso esta piedra en la ventana? Él. ¿Y usted la tocó después de eso? No, ¿a qué la voy a querer? Pues a mí me sirve. Probablemente tengamos una huella de olor. Dime cuándo y cómo se conocieron. Hace como 3 meses. Un maldito día que estaba lloviendo y él me dio botella para llegar al trabajo. Nos pusimos a conversar y él era simpático, respetuoso, agradable. Tengo que confesarle que cuando me bajé del carro y no me pidió el teléfono, me sentí decepcionada. ¿Y entonces cómo fue que volvieron a encontrarse? Ese mismo día. Yo salía del trabajo y él me estaba esperando. Afeitadito, bañadito, oliendo una colonia espectacular. Y con esa mirada que es capaz de derretir a cualquiera. Y como yo estaba sola, creo que ese día me enamoré. Estúpida que soy. No. No te culpes, Miriam. Mira, lo primero que tienen que lograr los estafadores es inspirar confianza. Y muchos de ellos logran volverse así, sencillamente encantadores. Necesito que recuerdes las características del auto. Dime si recuerdas la matrícula, el color del auto. No, la matrícula no. Pero era un carro pequeño, moderno, blanco. Él me había dicho que no era de él, que era de un amigo que estaba para afuera, porque cuando él se fue a vivir un mes después para mi casa, ya no lo tenía.
¿Y dónde te dijo que trabajaba? Como supervisor en tiendas de divisas y que por eso nunca estaba fijo en ninguna. Claro, que ya sé también que es una mentira. Supervisor de tiendas de divisas. Descríbeme a este hombre, por favor. Más o menos 1,80 de estatura. De cuerpo atlético. Castaño. Unos rizos bien definidos y unos ojos claros. Nada. Que el desgraciado era como el hombre ideal. El pelo, él tenía una gorra, ¿no? Pero el pelo era rizadito, así como castañito, claro, rubiecito, qué sé yo. Ay, era tan lindo. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Y qué edad aproximadamente tenía? ¿O tiene? Bueno, me dijo que 30. Y el carnet también lo decía. Aunque también ya sé que es falso. Pero quizás agarró de eso porque parecía tener menos. ¿Menos cuánto? 24, 25. Miriam, voy a necesitar que hagas un retrato hablado. Sí, claro. ¿Usted recuerda cómo perdió el carnet? Y si no se acuerda de eso, lo puedo recordar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que en una tienda un tipo me estafó un dinero y se quedó hasta con mi carnet. ¿Y ese estafador se hizo pasar por un empleado? Sí, jefe de almacén. ¿Eso cuándo fue? Hace como 3 o 4 meses. Sí. ¿Hicieron la denuncia? No, total. Si ese ya no iba a aparecer. A veces las cosas aparecen. Permiso. Lucía, ¿ya está el retrato hablado del marido de Miriam? Perfecto. Envíamelo a mi celular. Yo estoy en la casa del verdadero Ernesto. Imagínate, perdió el carnet en una estafa que le hicieron en una tienda. Un sujeto que se hizo pasar por el jefe de almacén. ¿Te suena, no? Claro, a mí también. Está bien. ¿Ya me estás pasando? ¿Ya estás pasándome el retrato? Claro. Claro. Mire a ver si esta puede ser la persona que lo estafó. Sí, se parece un poco. Sí, sí se parece, pero tiene algo distinto. Es que esto no es una foto, esto es un retrato hablado. Ah, no, bueno, entonces sí, sí es él. Muy bien. Necesito que me acompañen a la unidad para que hagan la denuncia y nuestra oficial instructora los entreviste. Este es el retrato hablado que confeccionó el perito teniendo en cuenta la descripción que dio Miriam sobre nuestro sospechoso. Y este, el que confeccionó con las descripciones de Yolanda, la señora que fue estafada en la tienda cuando andaba con su hija. Obsérvelos. Bueno, el parecido es evidente. Bien, cuando Silvio les muestra estos retratos a Ernesto y a Ixa, lo reconocen como el hombre que realmente...